Señoritas, buenas noches. Espero que estén bien. Buenas Buenas noches, noches, bienvenidas a noches. todas. ¿Cómo Buenas están? noches, profesora. Buenas Buenas noches, noches. compañeras. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué les fue? ¿Pudieron subir sus fotos, chicas, de la actividad pasada? ¿Pudieron subir sus fotos a la plataforma? Sí, profesora. Genial. A ver, el día de hoy voy a pedirles que tengan a la mano un lapicerito con un cuaderno, ¿ya? Un lapicero con un cuaderno, porque el día de hoy vamos a realizar una dinámica en base a videos que ustedes van a observar, ¿ya? Y en base a este video me van a enviar una reflexión de lo que han podido visualizar. Voy a mostrar dos videos, ¿ya? Cada uno tiene su respectivo tiempo. Entonces, al último, al finalizar el video, ustedes van a emitir una reflexión basándose en los vínculos afectivos y en la atención en la primera infancia que deben tener los niños, sobre todo de 0 a 5 años. Ya habíamos hablado también que no solamente son niños de 0 a 5 años, sino también de 5 a más hasta que lleguen a ser adolescentes. Ya, ahora nos vamos a enmarcar en niños de preescolar. Mientras vamos a esperar que ingresen todas, voy a compartir la asistencia para que ustedes puedan registrar que el día de hoy estuvieron presentes en la clase. Denme un minutito. Ya, chicas, la asistencia está en el chat. Por favor, registren su asistencia para poder iniciar con la clase. ¿Ya? Solamente hay 20 estudiantes el día de hoy.
Muy buenas noches. No puedo llenar mi asistencia. Cada vez que lo doy, me dice iniciar sesión, inicio y no me deja ingresar. Okay, Y me he tenido explico. problemas de poder llenar mi asistencia. No sé por qué ahora no. Debes estar con otro usuario en tu celular. Por No, eso no te deja soy la, iniciar. no, es el mismo, mi laptop. No. Okay. No sé por qué razón. Voy a intentar desde mi celular. Ver. Perdón, creo que les compartí una imagen. ¿Pudiste examen? ¿Me confirmas? Estoy intentando ni siquiera un momento. Kevin. Desde mi celular sí puedo, Miss. Muchas gracias. Miss, buenas Genial. noches. Marina, me habré registrado, Miss. Se ha eliminado, por favor. Si se envió, si se registró, hija. Si es que se ha enviado, si se ha registrado. A ver, chicas, el día de hoy. La dinámica de la clase va a ser, esperemos terminar temprano porque he propuesto dos videos, ¿ya? Como estamos pocas, vamos a ir a grupos específicos de trabajo y vamos a reflexionar en base a los videos que vamos a visualizar ahora. Por eso les estaba pidiendo si pueden tener a la mano un lapicerito con un papel para que hagan sus apuntes. O si son buenas con la memoria, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, chicas, voy a empezar a compartir la pantalla para poder trabajar el día de hoy. ¿Ya? Listo. A ver. Listo, chicas. El día de hoy, para hablar de vínculos afectivos, primero vamos a visualizar varios ejemplos y luego vamos a ahondar en los vínculos afectivos que ustedes van a observar en estos videos que yo los voy a proponer. Luego de aquello, vamos a responder o vamos a reflexionar según lo observado. Son dos videos. Dos propuestas de videos en la cual ustedes de manera muy minuciosa van a observar a detalle. El primer video tiene una duración de 6 o 7 minutos. Van a realizar sus apuntes si así lo desean. Y luego vamos a ir a pequeños subgrupos para que puedan debatir sobre los vínculos afectivos que pueden visualizar en estos videos y cómo repercuten en la primera infancia. ¿Ya? Entonces, voy a empezar a reproducir el primer video, pero creo que no compartí mi audio, discúlpenme. No había compartido mi audio, chicas, para que lo puedan escuchar. Listo. Entonces, vamos con el primer video. Listo, atentas, ¿ya? Yo tengo la familia perfecta. En casa somos cuatro.
papá, mi hermanito y yo. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, mamá prepara el desayuno para todos. Me encanta oír la sinfonía de trastes que suena desde la cocina. Y la forma en que papá lee su periódico e intenta explicarme que si la economía, el país, la gasolina y un montón de esas cosas que yo ni entiendo. ¡Vámonos! ¡Se hace tarde para ir a la escuela! Papá siempre me ha dicho que si me esfuerzo lo suficiente, algún día podré ser lo que yo quiera. Todavía no me decido. No sé si ser doctor, músico o futbolista. Por las tardes, después de comer, esperamos con ansia que papá salga del trabajo y nos diga: ¡vámonos al parque, chaparros! A mi hermanito le gusta estar en los columpios con mamá. Mientras que papá y yo siempre jugamos fútbol. ¿Creen? Hoy voy a estrenar mis nuevos zapatos que tanto había pedido. Me los compró por mis buenas calificaciones. ¡A dormir, chaparros! No hay nada que me haga más feliz en este mundo que los suaves labios de mamá besando mi frente y la ronca voz de papá diciendo: buenas noches. Mañana será un nuevo día, pero mi verdad es otra. Thank you.
Chicas, lo voy a poner una vez más. ¿Ya? Lo voy a poner una vez más y luego vamos a responder unas preguntillas. Yo tengo la familia perfecta. En casa somos cuatro. Mamá, papá, mi hermanito y yo. Mañanas, antes de ir a la escuela, mamá prepara el desayuno para todos. Me encanta oír la sinfonía de trastes que suena desde la cocina. Y la forma en que papá lee su periódico e intenta explicarme que si la economía, el país, la gasolina y un montón de esas cosas que yo ni entiendo. ¡Vámonos! Se hace tarde para ir a la escuela. Papá siempre me ha dicho que si me esfuerzo lo suficiente, algún día podré ser lo que yo quiera. Todavía no me decido. No sé si ser doctor, músico o futbolista. Por las tardes, después de comer, esperamos con ansia que papá salga del trabajo y nos diga: ¡Vámonos al parque, chaparros! A mi hermanito le gusta estar en los columpios con mamá. Mientras que papá y yo siempre jugamos fútbol. ¿Creen? Hoy voy a estrenar mis nuevos zapatos que tanto había pedido. Me los compró por mis buenas calificaciones. A dormir, chaparros. No hay nada que me haga más feliz en este mundo que los suaves labios de mamá besando mi frente y la ronca voz de papá diciendo: Buenas noches. Mañana será un nuevo día, pero mi verdad es otra. Thank you.
Listo, chicas. A ver, ahora voy a escribir acá las preguntas que ustedes van a responder. ¿Ya? A ver, vamos a ver cómo nos, si es por grupos, a ver, un ratito. Oh, no me está funcionando el comando. Ya, listo, chicas. La primera pregunta que ustedes van a responder es la siguiente. Ya, voy a escribir aquí. ¿Cómo afecta al desarrollo de los niños y niñas no tener una familia consolidada? ¿Okay? Pregunta número uno. ¿Ya? Pregunta número dos. ¿Qué beneficios trae al desarrollo de los niños y niñas tener una familia consolidada? ¿Okay? Listo. La primera pregunta sería, ¿cómo afecta al desarrollo de los niños y de las niñas no tener una familia consolidada? Segunda pregunta, ¿qué beneficios trae al desarrollo de los niños y niñas tener una familia consolidada? Para responder estas preguntas, les voy a mandar a grupos de WhatsApp, por favor, perdón, de Zoom. ¿Podrían tomarle una captura a las preguntas para que ustedes puedan desarrollar, puedan debatir sus respuestas y en base a aquello, al retornar, puedan explayarse con sus respuestas? Chicas, por favor, tomen una captura a las preguntas planteadas después del video. Gracias. Ahora les voy a enviar a pequeños grupos de Zoom para que puedan debatir sus ideas. Ya les voy a enviar solamente por 10 minutos. ¿Ok? Debatan sus ideas y van a elegir a una representante por grupo para que pueda proyectar las ideas del equipo. A ver, si somos 32, 31, voy a formar cinco grupos, ¿sí, chicas? Las ideas, por favor, las respuestas tienen que estar bien sustentadas, ¿ya, señoritas? A ver, entonces se van a crear los grupos y cada integrante va a ir a un grupo. ¿Listo? Por favor, vayan a su grupo. Muy bien, equipo 4. Muy bien, equipo 4. Muy bien, equipo 5. Equipo 4, todas las participantes sí están. En equipo 3 solamente falta Lilia Huamán y Lisbeth Berrocal. En el equipo 2 falta Aida Pozo Chichay y la señorita Rebeca Surco. Bueno, Aida ya se unió. Rebeca Surco y Zulia Olortegui, por favor, intégrense a sus grupos de trabajo. Rebeca Surco y Zulia Olortegui, en el grupo 1 ya todas están. Aide Carrera, la voy a mandar al grupo 2. Zulia Olortegui. Muy bien, equipo 2. Lilia Huamán, por favor, únase al grupo 3. Falta usted integrarse. El equipo 5, falta integrarse la señorita Gloria Quilla.
Intégrese a su grupo, por favor. Equipo 5, Connie y Aide Carrera. Por favor, intégrense a su grupo, chicas lindas. Intégrense a su grupo.
Profesora, buenas noches.
Ya, Miss, ya el grupo 2, ¿podemos dar nuestra respuesta todavía? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les fue? Bien, Muy Miss. bien. Ok, a ver. Bien, Miss. De acuerdo a lo visualizado en el video, van a elegir una representante, como les he mencionado hace 15 minutos atrás. Y la representante ha consensuado previamente las respuestas de todas para que pueda emitir y socializarlo con el resto de sus compañeras. Entonces vamos a iniciar con el equipo 1. ¿Okay? El equipo 1 está comandado por, ¿quién va a ser la encargada, señoritas, de emitir la respuesta del equipo 1? En el equipo 1 es Evan y Vargas la que va a exponer, Ok, profesora. Evani. Sí, mi cita. Ok, ahora presento mi pantalla. Genial. Ok, mi cita. Según las preguntas que usted nos ha hecho, ¿cómo afecta el desarrollo de los niños y niñas no tener una familia consolidada? Bueno, y nos comimos la, estábamos de hambre mismo. Esto, bueno. Vemos de que los niños y niñas se sienten desprotegidos al no tener una mamá o una papá. Es lo primero que va a acarrear en un niño la desprotección. Aparte de la despro que se sientan desprotegidos, ellos van a empezar a tener una autoestima baja, ¿no? ¿Por qué? Una, porque no tienen bien a la mamá, no tienen o bien al papá. Y sintiéndose tal vez apartados. Y muchas veces juzgados dentro de tal vez en su comunidad, y si es que asisten a una institución, también muchas veces burlados en la institución. Por otra parte, afecta a la salud integral del niño, ¿no? De repente, un bajo rendimiento académico, incluso enfermándose continuamente. Ahora también afecta inseguridad y la desconfianza de los que tienen su entorno. ¿Por qué? Porque tal vez. Esto, si bien a veces, muchas veces escuchamos, ¿no? Que la figura de la mamá o del papá es muy importante en los niños porque ellos siempre van a tender a que a una persona grande los pueda defender ante alguna situación. Entonces, y de repente, Miss, tal vez ellos empiezan a conocer a muchas personas en su entorno en el que van creciendo. Y van teniendo la inseguridad y desconfianza del amigo, de la persona adulta. Porque al no estar rodeado de mamá y papá, no sabemos qué situaciones también pueden pasar estos niños. Por otro lado, los niños y niñas al no crecer en un ambiente adecuado, no se forman con buenos valores y en la adolescencia repercuten en los malos comportamientos que puedan tener. Entonces, estamos hablando de uno de los adolescentes que pueden robar, adolescentes que pueden drogarse, porque muchas veces, al menos, si hablamos de drogas, son muchas veces los adolescentes que han sido que les hace falta una mamá, un papá. Con esto no estamos diciendo que al no tener mamá ni papá están desprotegidos, porque una mamá puede darle toda la protección del mundo a su hijo, pero estamos hablando de casos excepcionales. O un papá también, si es que los cría solo a sus hijos también, ¿no? O sea, estamos hablando de casos excepcionales. ¿Y qué beneficios trae el desarrollo de los niños y niñas tener una familia consolidada? Pues acá decimos que es un niño o una niña mentalmente sano, ya que crece con una familia nuclear que los forja en valores, dándole seguridad, consiguiendo una autoestima alta para el niño o niña y a consecuencia de ellos demostrando sus habilidades durante su etapa escolar. Eso es todo, mi cita. Gracias, Evani. Gracias, equipo 1. A ver, 8 y 52, chicas. A ver, chicas, el equipo 2, por favor. Equipo 2. Mis buenas noches, ¿Cómo estás? compañeras. Yo soy la representante del grupo 2, Ana María Ruiz Miñán. Concierne en la pregunta 1, ¿cómo afecta el desarrollo a los niños y niñas no tener una familia consolidada? Bueno, aquí los niños alejados de su familia les afecta su autoestima, ¿no? Se sienten desprotegidos.
y los convierten en víctimas fáciles de la violencia, la explotación, la trata de personas, la discriminación o otro tipo de maltrato, ¿no? Sin embargo, pueden pasar que la familia desde un principio tiene el derecho de proteger al niño, pero en el caso que hemos visto, se ve que los niños están en la calle, ¿no? Desprotegidos, con tristeza. Esto inflige a qué malos tratos reciben de los demás, ¿no? Y concierne en la pregunta número dos, ¿qué beneficios trae el desarrollo de los niños y niñas al tener una familia consolidada? Bueno, en este caso, cuando el niño está cerca a su familia, construye su propia identidad y autonomía, ¿no? Ya que se siente protegido, con amor, tiene a la mano alimentación, vestimenta, educación, que esto le va a servir como base para proyectarse en el ámbito social, ¿no? Llevar una vida feliz, tranquila, sin preocupaciones. Muchas veces los padres se olvidan, ¿no? Que tienen hijos y los abandonan, no piensan más en ellos. Como aquí hemos podido reflexionar con nuestras amigas que es necesaria la familia para un niño. Y si no es que tú tengas la familia, también hay centros que deberían dedicarse más el gobierno en crear más centros de protección al niño, ¿no? Eso es todo, mis. Gracias, Ana Ruiz. Equipo 3. Equipo 3, chicas. Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Noemí? Sí, Miss, yo voy a aportar lo que es el equipo 3. Ok, te escuchamos. Ya, Miss, la primera pregunta, ¿cómo afecta a los niños y niñas en el desarrollo de no tener una familia consolidada? Ya, nuestra opinión ha sido, o sea, recabando todo, ha sido pues que a los niños y niñas les afecta en el lado integral, ¿no? Como lo que es la salud, la educación, o sea, con no. Como son niños que no tienen un padre consolidado, les han abandonado, no tienen las oportunidades a sus derechos. Así como no tienen oportunidad a sus derechos, entonces les afecta. No tienen oportunidad de ir a una escuela, no tienen la oportunidad de tener una vivienda, tampoco a la alimentación. Esos niños pueden estar desnutridos, ¿no? Si tienen la oportunidad de ir ya a una edad adecuada, 10, 11 años aún a la escuela, ya no van a rendir académicamente porque pueden estar afectados, ¿no? Y además, si ya son adolescentes, se van a pegar en las primeras personas, sean mayores o menores, que le van a hablar de amor, ¿no? Van a creer ciegamente porque no han recibido ese afecto, entonces inmediatamente se van a pegar. Entonces ahí vienen ya engaños, ¿no? Si son mujercitas les embarazan, si son varones a veces se meten en diferentes tipos de, puede ser en drogas o pueden ser en robos, en vandalismos, ¿no? Entonces, por eso no tienen esas oportunidades. Hay muchas veces, podría ser de cada 5 niños que están así abandonados. De cada 5, uno puede haber que hayan recogido por algún albergue y tenga alguna oportunidad y con un poco de esfuerzo puede llegar a ser grande, ¿no? Pero es muy difícil. Ya, y ahora la pregunta número 2. ¿Qué beneficios tiene el desarrollo de los niños y niñas a tener una familia consolidada? Al contrario, ¿no? En ese caso, nuestra respuesta es que van a crecer siempre rodeados, llenos de afecto, ¿no? Porque ahí el video nos demuestra eso, que es una familia muy consolidada, sólida, y tanto la mamá cumple su rol y el papá también. Entonces, ahí nos hace ver que esos niños están bien alimentados, nutridos, tienen los derechos que son los servicios básicos. Entonces, van a verse al médico, entonces están sanos y todos. Entonces, académicamente van a rendir. Como dice su papá, con un poco de esfuerzo van a llegar a ser grandes lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque académicamente van a rendir también. Y también van a ser niños autónomos, así sean jóvenes, adultos, profesionales. Si por ahí tienen
algún problema, algún fracaso, puede ser en el matrimonio, en el trabajo, en cualquier situación, van a saber resolver sus problemas porque son niños autónomos, entonces con pensar van a solucionar, entonces van a buscar estrategias, no se van a sentir fracasados, entonces a eso nosotros llegamos en esa conclusión, Miss. Gracias. Gracias. A ver, una pregunta para todas, ¿ya? Para todas en general. ¿Ustedes, desde su punto de vista, consideran que al tener una familia también hay en los niños una atención de calidad? A ver, nos ponemos a pensar un ratito. Sí, Roxana. Profesora, buenas noches. ¿Cómo ¿Cómo está? estás, Rosa? Si bien es muy importante tener una familia, es la base fundamental, es la, como se dice, nuestros pilares, ¿no? Es también muy cierto de que a veces cuando no se tiene una familia, también uno se hace solo. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo tengo mi papá, pero nunca no tuve mi mami, ¿no? A mí me adoptó una mami, entonces, y esta persona hizo todo lo posible por darme todo lo que yo necesitaba, ¿no? Yo no tuve mi mamá, mi papá juntos, pero tuve esta persona que me dio sus valores, sus enseñanzas, a pesar de que era una persona mayor, ella me adoptó cuando tenía 50 años, yo tenía 3 años. Entonces, ella me dio todo lo bueno de ella, ¿no? Ya después la circunstancia de la vida me hizo conocer a mi mamá, pero yo por eso digo, yo soy testigo, ¿no? Y yo ahorita como mamá que soy, trato de que darle a mis hijos la seguridad, la educación, sus valores, para que ellos mañana pasado sean cabezas de familia. Gracias. Gracias, Roxanne. Gracias por tu participación. Rocío. Profesora 90, buenas noches. Profesora, con la pregunta que usted acaba de hacer, no siempre se da. No siempre el hecho de tener una familia significa que vamos o van a crecer, vamos a crecer protegidos, atendidos y bueno, y un montón de cosas más. Hay veces los papás, generalmente los padres, en el caso de los varones, se dedican más al trabajo, se dedican a trabajar. Y en todo caso, hay veces como que le dan todo el trabajo a la mamá. Y la mamá también, pues, ¿no? Igual se dedica a los quehaceres de la casa. Hay veces, cuando son muchos niños en casa, por ejemplo, también tiene que salir a trabajar. Entonces, por ahí como que también no es la falta de atención. O si no, lo que pasa es que como son papás jóvenes, también están en eso de la tecnología, que el celular, que las redes. A veces también dejan, incluso les dan el celular a los niños pequeñitos para que se entretengan en eso y no los moleste. Entonces, como que por ahí también están fallando en lo que es la atención integral del niño, ¿no? Porque se dedican a otras cosas, priorizan otras cosas en el trabajo o ¿qué le digo? Como le digo en las redes, y dejan de lado, hay veces, la atención para los niños. Y cuando son, en caso se podría decir, de padres separados, peor, ¿no? Porque la mamá o el papá se quita toda responsabilidad y la mamá es la que tiene que atender y también, justamente tiene que salir a trabajar, entonces por ese lado también como que los descuida un poco. Quizás no es su intención, pero por ganarse el pan o darle lo necesario a su niño, tiene que salir y entonces por ahí, por ese lado también se pierde un poco la calidad de atención para los niños, profesora. Gracias, Rocío. Efectivamente, a veces tener una familia no es sinónimo de que estos niños reciban una atención de calidad. Pueden tener a mamá, a papá juntos, pero si es una familia disfuncional, una familia donde hay muchos vicios, muchos maltratos, violencia, entonces no siempre es sinónimo de que si hay una familia compacta o consolidada, quiere decir que brinden una atención de calidad a los niños de casa. Entonces, hoy en día el concepto de familia, antes lo asumíamos como el núcleo de la sociedad, pero ahora no solamente es el núcleo de la sociedad, engloba muchos aspectos, sobre todo aspectos evolutivos y emocionales en los hijos. ¿Okay?
Porque a veces la carga que tienen los padres lo evocan hacia los hijos. Entonces, no siempre que haya mamá, papá, presencia de los dos en casa, no siempre es sinónimo de que sus niños o los niños de casa reciban una atención de calidad. Porque uno también entra a tallar acá la pobreza, otro la escasez de trabajo. Otro, que de repente han sido padres jóvenes y no han interiorizado el concepto aún de familia y no son conscientes de su rol como padres. Entonces, son muchas causas y estas causas a su vez traen consecuencias, pero lamentablemente las consecuencias son en los más pequeños, en aquellos desvalidos, en aquellos que no pueden defenderse por sí solos, que no pueden opinar, porque simple y sencillamente en casa no les permiten opinar por el hecho de que es muy pequeño, no tiene decisión propia ni autonomía. Vamos ahora a escuchar la respuesta de Delia Leonardo. Melissa. Profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Sí, me sumo a las ideas de mis compañeras. Creo que no en todas familias, yo creo que en una familia nuclear que puede estar presente, pero al mismo tiempo ausente en el amor, en el afecto, en el interés. Yo lo digo por en caso de mis niños que tengo, porque entro a aula y veo una diferencia de los padres, ¿no? Y yo digo que de qué tantas cosas materiales, qué tantas cosas en alimentación, pero el amor, el afecto al niño crece con eso, se fundamenta como niño, de su crecimiento y de su desarrollo a la vez. Pero si no tiene eso, es como viene ser como una maquinita que le echas a una moneda y funciona. Y no es así, no es así. Esa sería una aportación que podría dar, profesora. Gracias. Gracias, Melissa. Gracias por tu aporte. Por favor, vamos a escuchar al equipo cuatro. ¿Cuatro o tres, chicas? Por favor, siguiente equipo, cuatro. Buenas Y noches. luego culminamos con el cinco de la PCB. ¿Cómo está? Con respecto a la primera pregunta basada en el video, ¿cómo afecta, no? Afecta en su desarrollo emocional de los niños, ¿no? Ya que, si bien es cierto, una familia consolidada es aquella que muestra, brinda seguridad, estos niños carecen también a la vez en su desarrollo social, ¿no? Frente a los demás, con inseguridad, son vulnerables, muchos de ellos son violentados, son dañados. Y a veces estos niños cuando van creciendo son muy cohibidos, muy tímidos, inseguros, ya que no han tenido esta fortaleza, ¿no? Que normalmente se brinda en el hogar, desde las palabras de aliento, de ánimo, de fortaleza. La expresión del amor, el cariño que se debe brindar siempre, ¿no? Y a la vez también en su desarrollo académico, ¿no? Es muy escaso, ya que ellos no hay un seguimiento, no hay un apoyo diario para poder acompañar, ¿no? Durante la etapa escolar. Con respecto a los beneficios que trae al desarrollo de los niños, todo el ámbito emocional tiene una importancia fundamental, ya que el niño crece seguro que tiene sus padres al lado, que siempre sus padres van a estar brindando el afecto necesario, ¿no? Desde muy pequeños para que puedan fortalecer su desarrollo psicológico, emocional, social, ¿no? Según sus etapas que ellos van avanzando. Son estables, ¿no? Son estables en sus emociones, son más seguros. Si bien es cierto, no todas las familias brindan estas fortalezas a los niños, porque hay familias que lamentablemente no han percibido desde niños los padres, entonces a veces de grandes no saben qué dar, no saben qué brindar porque no lo han recibido. Pero el área emocional sí, ¿por qué? Porque a los hijos todo padre pues les brinda amor, les brinda protección, les brinda un hogar, ¿no? Un lugar donde vivir,
un abrazo, un beso, como veíamos en el video, ¿no? Y en los niños, por ejemplo, que tienen esta escasez, que no tienen esta familia, a veces se hacen la ilusión de que su papá o su mamá está a su lado, que les dice, vamos, tú puedes, adelante, ¿no? Es como de repente muchas personas que han vivido sin la imagen de los padres, sin un hogar afectuoso, pero de por sí ellos han crecido con ese anhelo, con ese deseo, ¿no? Entonces ellos mismos se hacen la idea de que el papá o la mamá le dice, te amo, te quiero, sigue adelante, tú puedes, ¿no? Se autofortalece de repente el niño, ¿no? Pero no siempre es así porque lamentablemente vemos mucha violencia en nuestro entorno en la cual los niños son dañados. Hoy vimos en el video que los niños salían a ganarse el pan de cada día, no tenían un lugar donde dormir. Algo que la familia sí debe brindar. La familia se está caracterizada por brindar seguridad, protección, apoyo, amor continuo, ¿no? Y es lo que nosotros como docentes también debemos de fortalecer en las enseñanzas en nuestros niños, ¿no? De repente el papá no sabe cómo decir te amo, pero el niño sí puede decirle papá te amo. Y eso va a hacerlo porque nosotros somos educadores, ¿no? Y podemos nosotros con nuestro ejemplo decirle dale un beso, Dios te bendiga, que tengas buen día, nos vemos mañana, hijito. Estudia, repasa, no te olvides, ¿no? Lo que hemos aprendido. Entonces, ese niño está recibiendo por un lado el afecto, la fortaleza, la seguridad de su maestro. Entonces, cuando llegue a casa, él va a compartir. Entonces, el padre o la madre al escucharlo también lo puede motivar a que el padre también lo pueda hacer, ¿no? Lamentablemente, no siempre vemos respuesta, ¿no? De los hogares frente a los niños, ¿no? Y a veces nos olvidamos que ellos son los que más sufren. Sufren con nuestro desaire, sufren con nuestra frialdad, sufre con nuestro desprecio de repente en cierta manera, o con la que somos egoístas como padres que no le brindamos lo necesario porque ese niño va a crecer y yo estoy formando ese niño para una familia. ¿Cómo quiero que también un niño tenga su familia? Si quiero que mi niño sea feliz, entonces tengo que cultivar desde pequeño. Pero si no me importa su felicidad, entonces vivo egoístamente y no hago nada, ¿no? No hago nada para poder aportar en su desarrollo y crecimiento de mi menor, hijo. Gracias, mis, eso sería todo. Gracias, Betsabé. Un aporte muy importante que dio Betsabé fue que a veces los maestros somos agentes de cambio. ¿Okay? Si en casa este niño puede ser vulnerado y va a su escuela, a su institución, a su colegio, y allí también no respetamos sus opiniones, no practicamos la pedagogía de la escucha, imagínese. En su familia, en su casa, en su hogar principal, no recibe una atención de calidad. Y también en su escuela, imagínense cómo emocionalmente se está desarrollando este niño. Por eso es muy importante que nosotros concienticemos nuestra carrera de educación inicial. Ojo. Hoy en día, en pleno siglo XXI, ya no estamos abarcando tantos contenidos. También abarcamos la parte emocional a través de las comisiones de tutoría que están inmersas en las instituciones educativas. Entonces, para estar dentro de aula, chicas, hay que tener, uno, mucha paciencia, pero también mucho carácter y mucho desprendimiento de uno mismo para con estos 25, 28, 30, 35, si es unidocencia, 40 niños. ¿Ya? Desde ahora hay que saber que el trabajo es arduo, la labor es ardua, y hay que ponernos siempre la camiseta por el beneficio de quienes, de nuestros niños de 0 a 5 años que comprende el primer ciclo de la educación inicial. Primer y segundo ciclo, perdón. Seguimos con el quinto grupo, quinto y último grupo, y ahí culminamos, ¿eh, chicas? Muy buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Estoy compartiendo mi diapositiva. ¿Puedo, Miss? Claro. Listo. La primera pregunta en cómo afecta el desarrollo de los niños
Miss, ¿me logra escuchar? ¿Cómo afecta el desarrollo? ¿Me escucha? Allá, perdón. ¿Cómo afecta el desarrollo de los niños y niñas no tener una familia consolidada? ¿Afecta en el desarrollo socioemocional, en el área interpersonal? Sí, porque no va a permitir que tenga una buena autoestima, son más inseguros, se van a limitar y afecta en diversas etapas del niño, repercutiendo en su desarrollo. Y esto a la vez se forma como un círculo vicioso, ya que lamentablemente algunas veces suele suceder de que los niños que lamentablemente no han tenido una familia, ¿cómo es que van a tener ellos su propia familia? Aunque también se puede ver de que niños que han pasado por estas etapas no quieren que sus hijos pasen por lo mismo, ¿no? Y es por eso que vamos al detalle de que no el hecho de tener una familia nuclear que sea feliz, pues va a significar de que este niño, pues no, también sea feliz, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Qué beneficio trae al desarrollo del niño tener una familia consolidada? Bueno, si esta familia le da el apoyo, pues va a ser un niño con valores, va a tener empatía, va a disfrutar de cada etapa, va a tener lo que es un desarrollo integral, va a tener seguridad y va a poder relacionarse con sus amistades. Como vuelvo a repetir, no toda familia nuclear es sinónimo de una familia feliz. Estas conclusiones que hemos sacado, Miss, lo hemos sacado con mis grupos y hemos tratado de poner lo que son las palabras claves. Muchas gracias. Ok, chicas, gracias a ustedes. Recordemos que con nuestra labor docente que realizamos, podemos ejercer muchos cambios, ¿ok? Muchos cambios para bien, chicas, porque si usted desde ahora, de repente, todos tenemos distintas personalidades, ¿no? Algunas con el carácter un poco más rudo, vamos a decir, otras con el carácter más dócil, ¿okay? Pero hay que encontrar un equilibrio entre los dos, porque en educación inicial, señoritas, se requiere de carácter, sí, ya van a ver cuando están trabajando, y también de mucha paciencia, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Entonces, hoy día enmarcamos el rol de la familia en la primera infancia. Si una familia brinda la seguridad, la autonomía, brinda los o cubre los cuidados básicos de los niños del primero y segundo ciclo, este niño a futuro tendrá grandes beneficios. ¿Okay? Algunos me mencionaban los beneficios que podrían tener, ¿no? Con principios, con valores, con empatía, con decisión propia, entre otros. Pero solo se da cuando este niño en su primera infancia ha sido atendido y esta atención ha sido de calidad. Y esta atención no solamente ha sido en el aspecto físico, también afectivo, en el aspecto emocional. Los vínculos y los lazos afectivos han sido fuertes y se ha producido un apego seguro. Por eso es tan importante cuidar la primera infancia de los niños de 0 a 6 años aproximadamente. Porque a partir de los 7, 8 en adelante ya empiezan a formar su personalidad, pero ¿en base a qué? A sus experiencias vividas, a sus vivencias que han tenido durante sus primeros años de vida. Entonces, chicas, siendo las 9:17, no da tiempo para poder visualizar el otro video. Los espero o las espero el día 18. 18 a la misma hora, señoritas. Cuídense mucho. Nos Miss, vemos la próxima semana, Katia. disculpe, bueno, disculpe nuevamente, Miss. Nosotros éramos el último grupo de la exposición de la clase pasada, Miss.
y veo que ya no tenemos tiempo. ¿Usted cree que podamos poner la siguiente clase, misita? Gracias por hacerme O... acordar, hijo. Ya, la siguiente clase van a exponer. Por favor, muchas gracias, Ok, Miss. no hay problema. Gracias, Muchas Miss. gracias, chicas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense Buenas mucho. noches, Que tengan una Miss. bendición de semana. Bye, bye. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Miss. Cuídense. Buenas noches, Gracias, Miss. Miss. Hasta luego. Buenas noches, Miss. Hasta luego.